¿Qué tal, amigos pescadores? Bueno, nos vamos hasta Ensenada, muy cerca de Berisso. Ahí estamos junto a Gustavo Tato Rosales y Leo Corbiciero, quienes hicieron una fabulosa pesca de pejerreyes muy cerca de la costa. La verdad que se les dio un día muy bueno de pesca y muy cerca de la orilla, lo que es muy favorable, ya que hay que navegar poco y por lo tanto hay más tipo de pesca. Ellos en media jornada de pesca hicieron una hermosa nota con pejerreyes entre 30 y 45 centímetros, una pesca fabulosa. Ya comienza la temporada, así que bueno, si quieren agendar una salida de pesca, le vamos a dejar el teléfono de Gustavito, se comunican y bueno, los va a atender muy bien como siempre, y cuenta con una embarcación, la Gran Cachiva, que es muy cómoda con todos los elementos de seguridad, y bueno, por supuesto Gustavito, que conoce muy bien el río, así que los va a hacer pescar. Aprovechen que está la pesca en el Río de la Plata, zona sur, en Ensenada. Leito, ¿cómo andás? Y venimos con uno acá. Qué grande, papá. Con uno. Tiene medio raleado el pique. Cerramos unos cuantos también. Lindo este, ¿eh? Este lo pudimos clavar. Vamos, vamos. Mira qué lindo peje. No, qué buena calidad de peje. Oh. Está de piquito, no sé si tenemos copo. Lo vamos a levantar igual. Tenemos copo. Pero lo vamos a levantar así. Levantalo así, a ver. Hermoso, la verdad. 10 puntos. Pegado a la costa. 200 metros de la costa. Increíble. Muy bueno. Lindo bichito. Bueno, bárbaro. Seguimos. Seguimos con otro más. La verdad que una tarde re productiva. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. Hermoso, lindo. Hermoso, Leito. También que transparente. Una belleza. Espectacular. Seguimos al río. Movidito apenas. Muy lindo está, ¿eh? Bueno, venimos con otro pescadazo. Este es bueno, ¿eh? Pescadito. Hermoso pescado. Espectacular. Muy lindo. La verdad que este año los tamaños son muy buenos. Lindo pescado. Bueno. Espectacular. Seguimos. Yo recién se me fue uno. Así que bueno, vamos a seguir probando.
¡Ay, qué lindo! Mira qué lindo bichito, amigo. Muy bien, qué combativo que es este rey de nuestro río, la verdad. Dale, seguimos. No. Y venimos con otro. Ah, qué lindo peje ese, amigo. Cerca de la costa, no tenemos que navegar nada y ya estamos pescando. Increíble. Llegando a mediodía, pasando el mediodía. Mira qué lindo, Leo. Hermoso, che. Todos parejitos de tamaño, ¿no? Allá. Viendo. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Hola amigos del pescador, bueno, ¿cómo están en esta ocasión? Vamos a mostrarle, ahora que estamos en la puerta de la temporada, unas cañitas de pejerrey, diferentes calidades, diferentes marcas, diferentes materiales. Bueno, primero empezar a mostrarle un combito muy conocido en el tiempo, ya viene hace un par de años, es el combo FX. La caña FX en 4 metros 10, pasadillos aptos multifilamento. La verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar. Y en esta ocasión viene acompañado de un reel FX3000. Es un reelcito de 3 blemanes, carretel metálico, manija de metal. La verdad que es muy buena calidad.
Es un rig que lo pueden usar en esta ocasión para el pejerrey, o se lo sacan y lo usan para una pesca variada, eso no habría ningún problema. Es un rig, la verdad, que excelente, excelente calidad. Ya es de la marca Lexus. Este modelo, por ejemplo, en particular, es una caña que se puede usar con rig rotativo. Trae varias cantidades de pasadilos y de porte de chico. Lo bueno de este modelo, por ejemplo, es que vienen con O-ring en los pasadilos, lo cual hace que el tramo superior no se encastre en el tramo inferior. Algún modelo, por ejemplo, ya recontra conocido en el tiempo, la Sojón de Shimano. Este es un modelo clásico de la línea Shimano, la verdad que muy buena calidad, se usa mucho en el Río de la Plata, en Laguna. Este es un modelo, por ejemplo, más corto de la marca Shimano, el modelo Alivio. Viene en 360, viene con esta funda, la verdad, transformada, muy linda para proteger los pasadilos. En la marca Caster, un modelo liviano, es una caña de 4 metros, pero es fina y tiene buena rigidez, por lo que muchas veces quieren una caña livianita y dura, está muy buena. Un modelito, por ejemplo, la marca Firestar, son de los primeros modelos de cañas telescópicas de pejerrey que sacaron, el modelo Elite. Son cañas potentes, cañas como para el Río de la Plata, la verdad que están muy buenas. Un modelito de bando, este es muy súper conocido, la flecha de plata de bando en 4 metros, caña de grafito también, como lo mencionábamos antes. Este es un modelo que también se usa con reel rotativo, la verdad que está muy bueno. Un modelito de la marca Redfish, este modelo, por ejemplo, es en fibra de vidrio, para aquel que quiere una caña un poco más accesible. Esta es una linda caña que viene con pasadilos para multifilamento y a un precio menor a una de las fibras. Para aquel que quiere arrancar, a veces son opciones muy buenas en cuanto a calidad y el precio. Algún modelo de la marca Surge, por ejemplo, en este caso, este es el modelo Lisa 430. Hay muchos que la usan también para pescar liso por la potencia. Hay gente que la busca para el Río de la Plata por usar con boyas grandes, o también una caña versátil que le va a quedar para pescar lisas, que es un pescado súper potente. Y hace poquito nos entraron varios modelos de la marca Flounder. En este caso acá tenemos la Damara en 4 metros, la Damara en 360, el modelo Lake. La verdad que son cañas de grafito que entraron a un precio promocional, no se la pierdan, es una tanda que no sabemos todavía si vamos a conseguir, así que estaría muy bueno que aprovechen las ofertas. Saben que siempre abonando en efectivo van a tener un 15% de descuento. Traerle dos modelitos, este es de la marca Flounder, como lo mencionábamos, es el modelo azul profundo, es una caña de pejerrey en 3 tramos, que viene con un puntero macizo intercambiable de otra rigidez. Para el que quiere tener distintas opciones, la verdad que son cañas que tienen buena potencia, podés tirar un clavito más pesado, y son cañas súper livianas. Para aquel que reniega con las cañas telescópicas, que no les gusta telescópicas, está muy bueno el sistema de 3 tramos en grafito. Y también tenemos una que entró hace poquito, que es mismo sistema, caña de 3 tramos, pero en fibra de vidrio. La verdad es una caña súper liviana, está muy buena para quien quiere pescar en laguna, quien quiere pescar de costa. La verdad está muy buena porque es una caña en la mano súper liviana. Esta viene con terminación en corcho y goma EVA, pasadelos para multifilamento también, y en este caso esta viene con 3 punteras intercambiables. Qué cosa, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos pueden escribir por WhatsApp, por Facebook, por email, por Instagram, tenemos varios medios de contacto. Es para copo. Sí. Asegurale ese pescado. Mirá que pescado. Hoy está del piquito. Hoy. Está bien enganchado. Por la duda. Más vale asegurar la presa. Teníamos un día difícil, complicado.
río súper planchado. Y ahora se activó el planchadito de la de arriba. Ahí venimos con otro. Mirá qué lindo pescadito. De la primer bollita. Hermoso pescado, Leo. Lindo, lindo. La verdad que se activó el pique, ¿eh? En esta zona, cerca de la costa. Poca navegación. Mucha pesca. Eso es lo que venimos a buscar. Perfecto. Vamos, seguimos. Bueno, seguimos sumando la cachivatín. Todo pescado muy parejo. Muy parejo, muy lindo. Sí. El pescado, todo el tamaño, como pareció el año pasado, la verdad. Muy lindo pescado. Bueno, seguimos sumando. Seguimos sumando. Toma. Está el piquito. Bien de piquito. Bien de piquito. Primera bolla. Primera bollita. Primera bollita. ¿Ah? Pero bueno, no importa. El pescado hay que asegurarlo. Sí, hermoso pescado. Bueno, seguimos. Ya cerramos un día fantástico de pesca, la verdad, acá con mi amigo Leo Corriciero. Vinimos los dos, hicimos un poquito más de mediodía, estábamos tarde, pero bueno, hicimos unas muy lindas capturas, como ustedes podrán ver, unos hermosos ejemplares, muy lindos ejemplares. La verdad que el río nos regala una pesca muy divertida, muy linda, pero bueno, los esperamos. Como siempre, como todos los años, que vengan acá para el lado de Ensenada. Estamos saliendo acá de todos los días,
Te dejo el celular, que es el 221-566-9774, para que puedas llamarme y hacer una reserva y venir con amigos a pescar. La verdad que fue linda pesca metimos hoy con mi amigo. Quiero agradecer a Gaby, el pescador, por todo el apoyo que siempre nos da con la difusión. Y bueno, y acá estamos, amigos. Los esperamos pronto, el día está mágico, todos los días vienen muy buenos. ¿Qué tal, gente del Pescador TV? Muchas gracias por seguirnos. Es un gusto tenerlo, estar nuevamente con ustedes. Y ahora se nos vino que la temporada del pejerrey. Así que fíjense, todo lo nuevo que nosotros tenemos es el tema de carnadas. Ceba, aceite de pescado, harina de langostino, fíjense esto. Y acá tenemos algo muy nuevo para la pesca del pejerrey en ceba. Nosotros hemos trabajado y tenemos la ceba efervescente en dos colores, el que le gusta claro y oscuro. La materia prima de todo esto es exactamente el mismo olor, es sensacional. Esto ya lo van a ver trabajar en el próximo programa. Es una ceba, la tiramos al agua y es como esa vitamina que tiramos en el frasquito, exactamente igual, que hace una ebullición que realmente es extraordinaria, como se abre. Vienen 10 saquitos, como que fuesen saquitos de té. Cada saquito es más o menos de 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Es bien maleable y lo que pueden hacer inclusive con esto, si pescan de fondo, lo ponen con una gomita agarrado del plomo o lo ajustan con el hilo de atar la carnada. Y lo mismo pueden hacer en un puntero de pejerrey o lo pueden hacer en una boya bigotera acá en el río. Esas boyas bigoteras ponen esto arriba, lo atan con una gomita, aquello, y realmente el resultado es extraordinario. Únicos en el país que tenemos esto, ceba efervescente. La estamos desarrollando nosotros. 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de ceba. Lanzamiento, ok, lo van a ver publicado en otros portales, en casi 800 pesos esto. Oferta para ustedes del Pescador TV, 500 pesos. Si alguien lo quiere por mayor, se lo vendemos, no tenemos ningún problema y se lo mandamos. Así que, nuevo chichi. Otra cosa que hemos incorporado, mojarrín, mojarrinito y mojarrón. Carnadas para la pesca del pejerrey. ¿A cuánto?
500 pesos también la bandeja de mojarra. 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 9, 54 mojarras, depende del tamaño, pero salen todo lo mismo. Trajimos filete de sábalo, tenemos tripa de sábalo y tripa de pollo, pasta para la boca y carpa, y para los amantes de boca, mira Gabriel lo que hicimos. Somos únicos nosotros, hasta esto hemos pensado. La pasta boquense, digamos. Esta sí es ganadora, ¿eh? No como estamos con el equipo que estábamos para abajo. Ayer San Lorenzo nos hizo torta. Estamos lagrimeando, pero bueno. Fíjense, hasta esto tenemos. Así que bueno, gente, estas son las novedades del programa de esta semana. No se lo pierdan porque los precios que hemos tirado en ningún lado lo conseguirán. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En este bloque nos vamos a Mar del Plata. Excelente la temporada de pesca en otoño. La verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocán estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de salmones grandes. También han sacado algún cazón todavía. Y bueno, la verdad que la pasaron muy bien este grupo de pesca. El otoño se pinta muy bien para la pesca embarcada. Hay buen clima, así que está para aprovecharlo. Ahora se vienen algunos fines de semana en mayo, así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata. Bueno,
pasar mi... ¡Eso! ¡Dale, que es el último tiro! ¿Te llevas el bastante oro? Parece, todavía no, todavía está nadando usando el bastante oro. A ver, ahí, otra vez. Bueno, nos encontramos crucero Sandocán. ¿Qué pasó? ¿Fijaron algo? Sí. ¿Sí? A ver, muéstrenme, levanten esos pescados. A ver, impresionante. Ya vino toda la familia. ¿Familia? ¿Cómo se llama la familia? Bueno. Muy bien. La pasaron bien, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. La verdad, un grupo bárbaro. Espero que la hayan pasado bien. Y los esperamos la próxima. ¿Sí? Chau. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Hola amigos, bueno, como siempre queríamos mostrarles alguna novedad. En este caso vamos a mostrarles unos sillones de la marca Scout, ¿sí? Están confeccionados en tela Oxford, muy muy reforzada, ¿sí? Este en este caso el azul con negro, que es el más alto, con el apoya cabeza. Si no, tenemos uno más chiquito, más compacto. Lo interesante de esto es que toda la estructura es de aluminio,
¿sí? Un aluminio de muy buena calidad. Fíjate los dos modelos. Lo interesante de esto es que esto queda guardado en un bolso de este tamaño, ¿sí? Tenemos 1,2 kilos para el modelo grande y 900 gramos para el chiquitito. Realmente es muy muy liviano, muy cómodo para llevarlo en una mochila, en el baúl de un auto chiquito, en la moto. Realmente excelente, de muy muy buena calidad, soportan hasta 90 kilos. Es una locura el tamaño que tienen, la calidad que tiene el producto. Así que bueno, como decimos siempre, por este producto o cualquier otro que tenemos en nuestro local, esperamos su consulta, hacemos envíos a todo el país. Así que nos vemos en la próxima con más novedades. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Amigos pescadores, estamos viajando nuevamente hacia Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Bueno, un destino para la pesca del pejerrey que vamos a ir visitando en varias oportunidades esta temporada. Hoy nos vamos a encontrar con el guía Daniel Gasol, bueno, que a partir de esta temporada 2023 comenzó a brindar sus servicios acá en Laguna La Picasa, precisamente en Pesquero Laguna La Picasa. Así que bueno, ya estamos transitando el camino de tierra que separa San Gregorio de la laguna. Son más o menos 9 kilómetros de tierra, el camino está en muy buen estado. Obviamente que hay que consultar siempre antes de viajar por el tema de si hubo lluvias, porque es camino de tierra. Así que bueno, en un ratito estamos ingresando al pesquero, donde nos vamos a encontrar con Daniel. Vamos a salir a hacer una notita y a ver cómo sigue la pesca después de este cambio de clima que ha refrescado bastante. Hemos tenido 2 días de viento sur y han bajado considerablemente las temperaturas. Así que bueno, nos acompaña acá Andrés. Buen día, Andrés, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. ¿Preparado para la pesca? Preparado. Bueno, vamos listo. A ver si tenemos una linda jornada hoy. Dale, ya seguimos con las imágenes. Bueno, nueva visita acá a Pesquero Laguna La Picasa. Hoy con los servicios del guía Daniel Gasol. Acá estamos en la entrada con la gente del pesquero. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Bien. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Buen día, Edu, ¿cómo va? Ya te presentamos anteriormente en la charla previa que hicimos al entrar al pesquero, así que bueno, esperemos tener una linda jornada, de ambientito del este tranqui hoy, así que ¿todo preparado para la pesca? Todo preparado, vamos a ver si hacemos una linda entradita acá en Laguna La Picasa
y vamos a ir en busca de los pejerreyes de este hermoso espejo. Dale, perfecto. Andresito, buen día. Buen día, ¿qué tal? Andrés ya está preparando acá, va a tirar con unas bollitas negras y... Mostrámela, Andrés, a ver, negras y rojas, porque hay un poco de reflejo de frente. Ahí mojarra viva como carnada, y ya tenemos en el baldecito. Así que bueno, después Dani va a ir mostrando también con qué va a arrancar la jornada. Bueno, amigos pescadores, bienvenidos acá a Laguna La Picasa, pesquero Laguna La Picasa. Hoy haciendo un relevamiento junto al guía Daniel Gasol. Vamos a mostrar un poquito los equipos que se están utilizando, como hacemos siempre, para que la gente sepa con qué equipo venir para arrancar la jornada de pesca. Cañas telescópicas clásicas laguneras de 4 metros, 4.20. Riles frontales medianos, en este caso cargado con multifilamento, 0.16 usamos nosotros, 0.14, 0.18 lleva un gusto de pescador. Líneas de tres boyas, en este caso bueno, vamos a hacer una línea de boyitas de madera balsa y bajadas que vamos a estar utilizando entre los 25 y 40 centímetros. Vamos a ir probando distintas alternativas, a ver si está un poquito más abajo, más arriba, pero bueno, es lo que se venía dando en las últimas jornadas que hemos realizado. Así que bueno, ya armamos equipos, Andrés ya tiró, ya está con el equipo en el agua, Dani está preparando. Y bueno, esperemos poder mostrar buenas imágenes y buenas capturas. Bueno, acabamos con los primeros de la mañana, un pequeñín. Acá le sacó Andrés. Pescadito chiquito, se va al agua este. Ahí vamos a firmar la devolución, Andrés. Bueno. Muy bien. Vamos mejorando el tamaño, Dani. Acá tenemos el peje. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno. Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos arrancando la mañana, están saliendo juveniles, chiquitos que se va al agua este. Bien poblada la laguna, pescadito a toda medida. Vamos al agua. Seguimos acá desde La Picasa junto al guía Daniel Gasol, pesquero Laguna La Picasa. Ya vamos arrancando la mañana, va mejorando el tamaño. No tan chiquito, pesca de pejerreyes con el guía Daniel Gasol, acá Laguna La Picasa. Vamos, Dani, querido. Bueno. Tenemos. Ese se ve un poquito más abajo el pico, unos 50 más o menos. Sí, aproximadamente unos 50, lo que anda muy bien como terminación de línea, un bollín con nudos corredizos y un par de anzuelitos para ir testeando la profundidad en que se mueve el pejerrey. Dale. Muy bueno. Dale, seguimos. Seguimos. ¿Andrés está con pique o no? No, no. Hoy no manda WhatsApp. Buena, Dani, seguimos. Oh, lindo peje de medida. Muy bien, Andrés. Dale, perfecto, che, dale, bárbaro, seguimos. Entonces. Lindo peje. Ah, este es el tamaño más interesante, che. Sí, ya se está. Arrimando el mediodía, está saliendo otra clase de pejerrey. Muy, muy lindo, muy gordito. Dale, perfecto. Muy bueno. Muy lindo pique, hermoso pejerrey. Profundidad de 30 centímetros. Perfecto. Hermoso, hermoso pejerrey.
Lindo tamaño este, Daniel, ¿eh? Va mejorando, che. Va mejorando. Muy, va mejorando. Muy, muy lindo pejerrey. Bárbaro. Bueno. Si visitas Laguna La Picasa, alojamiento La Morada de la localidad de San Gregorio, te ofrece una cómoda y confortable estadía, brindándote toallas, sábanas, calefacción, elementos de higiene personal, wifi y cable. Celular de contacto 341-555-4913 o 3382-509661. En Facebook, Ale Pinela. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 165 83 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477 46 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, guía de pesca. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. Bueno, acá estamos levantando uno que no hicimos ni tiempo a prender la filmadora porque picó acá, cerca de la lancha. Otro pejerrey lindo de medida. 25, 28, 30, lo que se está dando hasta ahora, así que bueno, vamos bien. Juvenil, la devolución. Sacarlo con cuidado. Y al agua. Al agua. Perfecto. Bueno, seguimos con los pequeñines. Por ahí pasa el cardumen pescadito chico y bueno, es lo que. Ahí, esto se va al agua, ahí vamos. Adelante. Listo. Ya.
Bueno, acá seguimos. Peje chico, pero seguimos dándole. Dale. Otro pejerrecito. Dale. Seguimos con los lindos pejes acá de la Picasa. Un pejerrecito. Muy bien. Peje de medida. Se nos está planchando la laguna, está aflojando el viento, por eso está. Vamos, contanos que vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de lugar, vamos a probar a ver si podemos localizar un pejerrey de mejor tamaño. Y bueno, esperemos que tengamos suerte y que podamos hacer una linda pesca. Dale, dale, aflojó bastante el viento de lo que era esta mañana y por eso también está saliendo pescadito más chico. Exactamente, aflojó muchísimo el viento, así que bueno, vamos a intentar ir por un pescadito de mejor calidad en otro lugar y veremos qué pasa. Dale, vamos. Bueno, acá tenemos uno acá del amigo Andrés, un lindo bichito este. Este es un tamaño de unos 35 centímetros, un pescado gordo, saludable, espectacular. Bárbaro, Andrés. Bueno. Bueno, acá estamos viendo un lindo pescadito de Andrés. Se había cortado un poco el pique, bueno, se había planchado la laguna, ahora empezó a rizarse otra vez el agua. Así que espectacular, Andresito. Muy bien. Un rato porque estaba muy, muy planchadito acá, Dani. Metió un lindo pescadito. Bueno. Muy lindo pescado. Espectacular, Dani. Dale, vamos a seguir un rato más. Espectacular. Espectacular. Firmamos el pique de 10. De 10. Bueno, Andresito. Bueno. Muy bueno. Acá venimos, Andresito, con otro. Viene medio tranqui la tarde, pero bueno, de a poco se va dando. Pejerrey de medida, lindo, gordito. Vamos a seguir un rato más. Bueno, festival de dientudo, muchachos. Terminando la jornada de pesca, fuimos atacados por un cardumen de dientudo. Así que bueno, se está planchando la laguna. Bueno, amigos, finalizamos la jornada acá desde Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Este gigante espejo santafesino. Bueno, acá junto a los servicios de Daniel Gasol, que es guía acá en La Picasa. Bueno, esta temporada 2023 ofreciendo tus servicios de guía, Dani, acá en la laguna. Así es. Este año decidimos arrancar nuevamente con la temporada de pejerrey, esta vez haciéndolo en la laguna La Picasa, y bueno, la verdad que tiene muy lindos ejemplares, hay muy, muy variado, diferentes tamaños, hay pescadito juvenil de devolución e incluso hay de medida y algunas que otras sorpresas. Alguna cosa, perfecto. Sabemos que para esta temporada vas a disponer de dos trackers. Así para es. Para brindar el servicio a todos los aficionados. Así que bueno, ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla. También tenemos que agradecer la carnada a nuestro amigo Carlos, que nos cedió gentilmente la carnada para poder realizar esta nota, que también van a aparecer los teléfonos en pantalla. Así es. Y también, bueno, quien está colaborando también con vos, Alojamiento a la Morada, de acá de San Gregorio. Correcto. Que también, que brinda un cómodo alojamiento para los amigos pescadores que se quieran alojar una o dos noches, la noche previa o posterior a la jornada de pesca. Y también agradecemos, como siempre, a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Esperemos que todos hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de la pesca, si bien el día no fue de un pique sorprendente, porque bueno, se nos planchó la laguna, aflojó un poquito el viento, pero bueno, pudimos mostrar una buena cantidad de pejerreyes, lindos ejemplares, así como los esperamos, que se lleguen acá. Los esperamos y bueno, como siempre, el que ya conoce de nuestros servicios, para quien no, bueno, estamos trabajando con tracker con guía, con tracker sin guía. Y bueno, siempre tratando de brindar la mejor atención para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. Perfecto. Muchísimas gracias. Amigos pescadores, será hasta la próxima.